Dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad. ¿Qué video es este? ¿Qué hay, la gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo Glow Up. Aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo les va, muchachos? Y en esta ocasión les traigo el Glow Up del mes de marzo, que son todas mis lecturas, pues se puede decir resumidas. Y pues si ven otra vez esto, es que vuelvo a cambiar de editor y otra vez estoy usando el editor de YouTube. Pues es que no me han dado bien las cosas. Ya. Y como lo vieron, son mis lecturas resumidas del mes de marzo. En parte, pues va a pasar lo mismo que pasó en el otro mes. Y vamos a empezar con la reseña. Inicié el mes leyendo El Vendedor de Brazos de Rocío Ramírez. Aparte que esta historia pues me conmovió, me dio risa, me sorprendía lo que hacía este sujeto, el que todos llamaban El Vendedor de Brazos. Yo por eso le di 4 estrellas. Aparte pues me sorprendía lo que hacía la autora, me gustaba que estaba ambientado en Nuevo León. También me gustó cómo jugaba con los personajes, con la trama, con la intriga y con el pobre muchacho. Y pues ni modo, esperen una video reseña que voy a hacer y las nuevas colecciones. Y las Graham Wells, la colección. Este libro también yo estaba esperando leerlo, yo lo había planeado leer en otro mes. Lo malo es que no me alcanzó el tiempo, pero lo disfruté demasiado. Yo leí el libro 4.5 estrellas, lo podría releer, estoy esperando leer la continuación, quedé sorprendido. Yo le agradezco a mi suscriptor Daniel Bernal por habérmelo sugerido, haré próximamente una reseña y espero que les gusten las sorpresas. La Sombra de Ismund, de H.P. Lovecraft. El libro este me empezó a llamar más la atención que los otros. Yo por ese libro le di 3 estrellas. Aparte que este libro, como que la historia, la trama, la intriga, todo eso en sí me llamaba la atención, me interesaba, me gustaba. Y ya ni siquiera sé qué decir, así por lo emocionado que estaba. Quizá no fue lo mejor que haya leído de H.P. Lovecraft, pero sí algo de lo mejor que he estado hasta ahorita conociendo de él, y estoy sorprendido. También leí Bajo la Misma Estrella, de John Green. Ya nada más que, como había estado escuchando tantos pros y contras del libro, yo no sabía, pues mejor dicho, qué decir de este libro, excepto que la historia me sorprendió. Admito que me desesperó Hazel Grace y Augustus Waters. Para mí fue un buen personaje, nada más que para mí la historia obtuvo 3.5 estrellas. No digo que fue lo peor, ni lo mejor, ni lo medio, pero sí algo podría decirte. Para mí estuvo divertido, pero siento como que necesitaba un poco más. Pero eso sí, el final no me gustó 2-3, pero sí concuerdo con Eric Ortiz cuando dijo porque John Green. Los siguientes 2 libros no los tengo aquí a la mano y este editor no me permite poner imágenes, pero quienes conocen las historias, mejor dicho, voy a colocar lo siguiente. Leí el libro Las Interminencias de la Muerte, de José Saramago. Es un libro pues que habla mucho de una historia muy complicada para mí, que le di 2 estrellas. Este libro me lo prestó mi maestro Germán Gil Robles y no lo tengo aquí a la mano porque ya se lo regresé. También el segundo, subí una foto a mi video anterior, que era Los Caminos de la Muerte, de, no me acuerdo qué autor era o algo así. A ese libro le di 5 estrellas, pero era porque no podía soltarlo de la emoción que sentía, de los miedos, de qué irían a hacer los hermanos. Era increíble. Pienso hacer una reseña próximamente y ahí sí, a ver cómo, si cambio de editor o a ver qué hago. Ahora el mes de abril. Inicié el mes leyendo Los Tres Mosqueteros, o mejor dicho, iba a terminar marzo y empecé abril leyendo Los Tres Mosqueteros, así que esto técnicamente cuenta para el mes de abril y no voy a decir la calificación sino hasta después. Solo diré que esta es una edición que tuve, mejor dicho, que estuve en mi casa prácticamente desde antes de que yo naciera. Siempre en el trabajo me decían que este es un libro de ley, es un libro de brujería, ok, no, pues es una historia que me leí y puedo decirte que en una hora o hora y media, dependiendo, porque me fui en camión y aparte tuve que trabajar, leí Los Expedientes Secretos, de James Dashner, que desde mi perspectiva sí merece mucho crédito. Sí lo voy a reseñar, nada más que les digo, si no has leído la saga de Maze Runner, no empieces con este porque este te puede echar a perder muchas cosas.
planeo leer Cazadores de Sombras 4, también planeo leer Cazadores de Sombras 4, La Ciudad de los Ángeles Caídos, de Cassandra Clare. En parte, pues, ya me harté porque ya me han dicho pros y contras, dijeron una buena crítica, de hecho lo presté hace poco y también les gustó y pues ya me harté. Si les gusta unos y otras no, pues porque yo no lo fui el mes de marzo. Muchísimas gracias. Les vuelvo a pedir una disculpa. Sigo cambiando de editores porque me regresaron la computadora y es un desastre desde mi perspectiva. Y pues, a ver qué hago ahorita, a ver si el editor de YouTube me ayuda en esto. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. No se pierdan las nuevas cosas que ponían las partes de la literatura. Y que tengan una buena semana o buen día, dependiendo cuándo veas el video. Bye.